amaneciste? Ay, pues sigo con sueño. ¿Y eso? Te quedaste jugando hasta tarde, ¿verdad? ¡Uy, no! Pues bueno, fuera. Estuve leyendo sobre cómo nos censuran en las redes sociales. ¡Ah! ¡No manches! ¿Censura? Sí, te lo juro. Pues justo en este programa vamos a ver quiénes son los dueños de las redes sociales y cómo utilizan los mecanismos de censura. ¿Cómo? ¿Censura en las redes sociales? Así como lo escuchas. Y también hablaremos de cómo hay activistas que luchan en pro de la libertad de expresión en redes sociales, ¿verdad? Sí, tal cual. Vamos a hacer un análisis muy sesudo de cómo funciona la expresión. Así que, ¿empezamos? ¡Arre! Gaby, a ver, ¿cómo está eso de que las redes sociales tienen dueño? ¿Qué no son de todos? Pues no, Axel. No debemos olvidar que las redes sociales son, ante todo, empresas privadas, la mayoría estadounidenses. ¡Claro! ¡Tienes razón! En el inicio, como hemos comentado en programas anteriores, existían las BBS y luego los salones de chat. En algunos habían moderadores, pero en otros no. Sin embargo, conforme nacieron las primeras redes sociales como Friendster o Hi5, se fueron haciendo cada vez más complejas. Y en 1996, Estados Unidos realizó un acta de telecomunicaciones, documento que marcó una nueva era en la legislación de este ámbito, pensando en Internet. Pues sí, leí que Mark Zuckerberg es el principal accionista, además de fundador de Facebook. Controla el 57.9% de la compañía. Pero tiene otros inversionistas como Vanguard Group, BlackRock Inc., FMR LLC y T. Rowe Price Associates. Por cierto, también son dueños de Instagram, ¿verdad? Así es. Por otro lado, TikTok es una empresa de origen chino. Los dueños son un corporativo llamado ByteDance, quienes son también dueños de Toutiao y Musical.ly. Y esta empresa ha tenido polémicas por contribuir a la censura con el gobierno chino. ¡Sácame de la duda, mi Gaby! ¡Uy, sí! Un montón. Se ha dicho que contribuyen a esparcir ciertos mensajes o incluso a bloquear algunos. Oye, pero en realidad los dueños de las redes sociales no deciden el contenido que ves, sino el algoritmo que genera la información que se supone que te interesa. Así es. De hecho, se alimenta de lo que ves y de las publicaciones que les das me gusta. Así funciona el algoritmo, que va formulando y definiendo lo que te proponen. Por eso no podemos decir que Facebook, Twitter, Instagram, TikTok tienen censura, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. Y la respuesta es sí y no. Digamos que tienen la capacidad para decidir unilateralmente si bloquean tu cuenta. Lo que hacen, bajita la mano, es regular tu participación. ¿Cómo? Pues te dicen lo que no puedes hacer o de qué no puedes hablar. Por ejemplo, no puedes publicar noticias falsas en Twitter porque es posible que te borren la publicación. Las publicaciones que promueven odio, racismo y violencia, por lo general, son eliminadas. Aunque de vez en cuando se escapa una que otra, ¿a poco no? Así es, también hay casos diferentes como Reddit, que es una comunidad slash red social que de alguna manera se autorregula. ¿Y de qué debemos leer siempre las letritas chiquititas famosas que nunca leemos? Así es, siempre debemos de leer las letras chiquitas, aunque nos cueste. Y ahora vamos a checar algunas estrategias para identificar las restricciones de una herramienta súper utilizada. Ya sé, el Facebook. Así es. ¡Venga! Hola amigos, es muy importante que entendamos que cuando utilizamos una red social estamos utilizando los servicios que provee una compañía y pueden existir ciertas estipulaciones legales. Si tú entras a facebook.com/legal/terms, podrás encontrar cuáles son las condiciones del servicio de Facebook, los servicios que Facebook nos proporciona, cómo es que se pagan estos servicios, los compromisos que tienes tú como usuario de Facebook y condiciones y políticas de uso, a qué nos comprometemos nosotros cuando utilizamos los servicios de Facebook. Bueno, algo de lo que dice es que al usar los productos de Facebook, nosotros aceptamos que Facebook nos muestre anuncios que consideran que serán relevantes para nosotros y para nuestros intereses. Utilizan nuestros datos personales como ayuda para determinar qué anuncios van a mostrarnos.
aclara Facebook que no vende nuestros datos personales a los anunciantes y que tampoco comparte información que nos identifique directamente, como son nuestro nombre, nuestra dirección de correo electrónico u otra información de contacto, a menos que nosotros les demos permiso. Tú puedes revisar también la configuración de privacidad, facebook.com/settings. ¿Quién puede usar Facebook? Cualquiera lo podemos usar. Y ellos nos piden que cumplamos con lo siguiente: que utilicemos el mismo nombre que utilizamos en nuestra vida cotidiana, que brindemos información precisa sobre nosotros, que solamente creemos una cuenta y usemos la biografía para fines personales, que no compartamos nuestras contraseñas, que no concedamos acceso a nuestra cuenta a otras personas, ni que le transfiramos esto a terceros sin permiso de Facebook. Tienen algunas excepciones que restringen el uso de Facebook. Por ejemplo, si somos menores de 13 años, ser un delincuente condenado por delitos sexuales. Si en algún otro momento la cuenta del usuario se inhabilitó porque incumplió alguna de las condiciones o políticas, ¿qué tipo de contenido podemos o no podemos compartir? No se puede compartir contenido que sea ilegal, engañoso, discriminatorio o fraudulento. Tampoco se puede compartir contenido que infrinja o vulnere los derechos de otras personas, incluidos los derechos de propiedad intelectual. No puedes acceder a datos de productos de Facebook ni recopilarlos usando medios automatizados, a menos que tengas permiso de Facebook para hacerlo. Ellos tienen el derecho de eliminar o restringir el acceso al contenido que infrinja cualquiera de estas disposiciones. También quiero recordarles que le damos permiso a Facebook para usar contenido que creemos y que compartimos. Hablo de fotos, videos. Tú eres propietario de la propiedad intelectual de los contenidos que subas a Facebook. Sin embargo, ellos tienen derecho a utilizarlo. Siempre es importante conocer estas letras, las letras pequeñas, en los términos y condiciones, ya que a cambio estamos recibiendo un servicio que puede ser de utilidad, pero al aceptar estas condiciones nos estamos comprometiendo a acatar estos lineamientos. Bueno, pues TikTok también tiene sus términos y condiciones. Tú puedes encontrar en tiktok.com/terms of service y ahí podrás encontrar las políticas de cookies, de artículos virtuales y las políticas de privacidad que no podemos compartir en TikTok. Extremismo violento, declaraciones de intención de infligir violencia física a un individuo o a un grupo, declaraciones que alienten a otras personas a cometer actos de violencia, comportamientos de odio, algo que ataque a las personas por su raza, por su etnia, por su origen nacional, por su religión, por su género, por su orientación sexual, por su identidad de género, por alguna enfermedad, por alguna discapacidad o por una condición de ser inmigrante. Nada que tenga que ver con actividades ilegales, contenido que describa o promueva actos ilegales, contenido que ponga en riesgo la seguridad de los demás, que represente o promueva la explotación humana, incluida el contrabando de personas, el trabajo en condiciones de servidumbre, el tráfico sexual o la prostitución. No se permite contenido violento y gráfico. A esto nos referimos con muertes, accidentes, heridas o violencia física, peleas en la calle, por ejemplo. Tampoco se permite publicar nada relacionado con suicidio, autolesiones y actos peligrosos. Intimidación y acoso, desnudos y actividades sexuales. No se permite publicar instrucciones sobre cómo aumentar artificialmente visualizaciones. Y con eso espero haberles dado un panorama general, amigos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Muy bien, que no nos quede duda de toda esta información. Y de que debemos leer siempre las letritas chiquitas. ¡Ay, Dios mío! ¡Axel, viene la máquina del tiempo! ¿Chiquitines? Hola, ¿tú quién eres? Sí, no te conocemos, pero hola. Vaya, Luke, ¿de casualidad no eres prima de Gatúbela o de la Mujer Maravilla? Uf, no, hombre. Soy la Chica Cienfuegos y provengo de la dimensión digital. Pura candela. O sea, ¿cómo? Pues, ¿qué les traigo de la máquina del tiempo?
puro fuego de conocimiento. Así nomás. Y veo que necesitan urgentemente de mí para entender mejor este fenómeno de la libertad de expresión en redes sociales. Pues yo creo que ya nos está quedando claro, pero gracias. Verán, chicos, el activismo digital comenzó antes de que hubiera internet. En los años 90, una empresa llamada Lotus buscó reunir información de personas para crear una gran base de datos con fines mercadotécnicos. Los usuarios, preocupados, se organizaron a través de correos electrónicos y sitios como los BBS. Se reunieron 30.000 personas y al final Lotus, junto con Equifax, decidieron suspender su proyecto. Esta se puede considerar la primera protesta digital. ¡Órale! Pues yo sé que ahora, si quieres organizar a los usuarios de redes sociales y organizar la protesta, se pueden utilizar plataformas específicas como Change.org. Sin embargo, en las redes sociales hay especificaciones para ciertos temas. Utilizar hashtags, por ejemplo. ¡Esa es una buena idea! También depende de dónde se utilicen. Pero aguas, porque así se puede crear también una ilusión de activismo, o lo contrario. Por ejemplo, que grupos de poder o corporativos generen candados para que se ralentice la información y no den paso a la acción social. Tienes razón. ¡Yeah! ¡Empieza el fuego! ¡Wow! ¡Chica maravilla! Oye, cuéntanos más. Axel, debes tener en cuenta muchas cosas cuando hablamos de activismo en las redes sociales. Por ejemplo, su utilidad en casos de emergencias o desastres, donde un mensaje puede esparcirse fácilmente entre miles o incluso millones de personas. Y no olvidemos que hay casos que permiten la reflexión y el debate, como lo que ha hecho Twitter. Por ejemplo, cuando eliminó la cuenta de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, con el argumento de que había incitado a la violencia. Otros casos que llaman la atención es la censura a la opinión y los argumentos de la activista transgénero Therine Beyer o a la activista Megan Murphy. O sea, habrá casos en los que se vale censurar y otros en los que no se vale. ¿Quién decide? ¿Bajo qué argumentos? Por lo que veo, se censuran causas justas, ¿verdad? Así es, mi pandilla fogosa e hiperdigital. Por lo que debemos, como siempre, tomarnos estos activismos con mucho cuidado, ser muy críticos con la información que circula, preguntarnos de dónde y de parte de quién. Es decir, tengamos siempre presente nuestra conciencia social y ciudadana. ¡Genial, amiga Cienfuegos! Te invito un postre de lava. ¡Mmm, yummy! ¡Me lo devoro en la máquina del tiempo! Oye, está súper interesante esto de la censura en las redes sociales. Veamos qué opina un especialista. ¿Qué dice? ¡Claro! Como siempre, distintas voces contribuyen a entender mejor la complejidad. Y además, qué mejor que de la mano de un experto en redes sociales. Cuéntame, ¿quién es nuestro entrevistado de hoy? Él es Ricardo Enríquez, director creativo de la consultora Three Monkeys. ¡Hola, Ricardo! ¿Cómo estás? Hola Gaby, hola Axel, yo soy Ricardo Enríquez, soy el director creativo de la agencia de comunicación Three Monkeys. Empecé a trabajar en redes sociales, creando contenido para redes sociales y de ahí manejando comunidades. Me encanta mi trabajo porque me permite entender un poco más de lo que está ocurriendo en el mundo y a través de mis ojos traducirlo para que los demás puedan también entenderlo. El internet es un mar de información. ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, las redes sociales, conforme iban generando públicos, se regulaban a sí mismas. Y digamos que hacíamos un acuerdo tácito donde también nosotros regulábamos el contenido que compartíamos. Las redes sociales más populares tienen condiciones de servicio que controlan el tipo de contenido que podemos ver. Que no haya contenidos que sean violentos o no haya contenidos que sean demasiado agresivos, que traten de ser muy neutros. Durante muchos años, las redes sociales se regulan de manera
autónoma, sí siguiendo los lineamientos de donde estuviera la base de la red social. Si la red social estaba en Estados Unidos, tenía ciertos lineamientos, o si la red social era una red social china, tenía otros lineamientos, pero esta autorregulación era lo que permitía que no hubiera necesidad de una entidad exterior que regulara el contenido, sino la red social definía, ok, este tipo de contenido está bien en esta red social por el tipo de usuarios que podemos tener. Facebook, tenemos usuarios a partir de los 12 años más o menos, entonces tiene que ser un contenido que no agreda a menores de edad, que no agreda a diferentes ideologías o a diferentes creencias. Esa era la idea de la autorregulación. Cada vez es más cuestionable porque obviamente conforme las redes sociales se han vuelto más populares, es más difícil que se autorregulen porque finalmente hay discursos que se van polarizando. Entonces los gobiernos o las entidades externas de educación empiezan a preguntarse ¿qué tan bueno o qué tan malo será que las redes sociales se autorregulen? Tal vez deberíamos de incidir un poco más en el tipo de contenido que las redes sociales pueden compartir. ¿Existe una censura por parte de las redes sociales? No propiamente dicho. No le podemos llamar censura porque no existe una persecución legal de parte de lo que nosotros decimos. Uno dice algo que agrede o afecta a un grupo de personas y la red social considera que es muy agresivo y decide que ese contenido debería ser retirado. Pero termina hasta ahí. Es, digamos, como si fuéramos a una tienda y decidiéramos quitarnos la camiseta. Y el agente de seguridad nos dice, por favor, póngase la camiseta o retírese de la tienda. No estamos siendo censurados. Lo que te están diciendo es, nosotros tenemos políticas de servicio de esta tal o cual manera, debes de cumplir estas políticas para ser servido. Es una restricción de contenido. Eso sí es, cada red social lo va determinando. Lo determinan desde el país donde la red social vive hasta las políticas que la red social creó a partir de la ideología de sus creadores. Pero son restricciones. Una censura es el gobierno limitando nuestra libertad de expresión. Finalmente, las redes sociales funcionan a través de algoritmos. Los algoritmos son fórmulas matemáticas que nos acercan a ciertos contenidos o que le dan prioridad a ciertos contenidos. La equidad del algoritmo está muy superditada a quién lo programó. Yo hago una fiesta y yo decido la música que se va a poner. Invito a muchas personas que les gusta música de todo tipo, pero yo estoy poniendo la música. Finalmente voy a ser yo el que decida si me gusta tu música, me gusta tu música, o veo que se divierten todos más con esta música. ¿Hay una búsqueda de la equidad? ¿Sí? ¿Existe la equidad? No. ¿Por qué no existe? Pues porque no existe tampoco en la vida real. Y finalmente las redes sociales imitan lo que es popular en la vida real para funcionar. Oye, qué bueno que tengamos un punto de vista distinto y más pro. ¡Claro! Yo creo que le vamos a sacar más hilo a esta madeja. Oye, vamos a charlar de un dato que da cosquillas y volvemos con él en un ratito. ¿Te late? Va. Pues venga el dato, mi Gaby. Fíjate que hace algunos años, una compañía recopiló datos de usuarios del Face para beneficiar a un político en Estados Unidos. ¿Cómo? Pues resulta que en el 2014, esta empresa llamada Cambridge Analytica se hizo de la base del Face alegando que era con fines académicos. Sin embargo, 2 años después, la base fue comprada por Donald Trump para su campaña política. ¡No manches! Tal como lo escuchas, un científico de datos, Alexander Kogan, desarrolló la aplicación que permitió a Cambridge Analytica recopilar datos personales de más de 50 millones de personas. ¡Órale! Resultó que utilizaron la información para persuadir o limitar la información de los electores. Cuando se descubrió este entramado, cayeron las acciones de Facebook y se multó a la red social por estas acciones. ¡Qué cuates, oye! O sea que la información que nosotros mismos ponemos en las redes sociales, ellos las usan, ganan millones de dólares y de paso nos quieren manipular. Claro, hay que tener en cuenta que es ilegal utilizar datos personales para propósitos diferentes a los que nos prometieron. Y que también leamos las... letras chiquitas. Gaby, ¿te late si continuamos con la entrevista? ¡Va! Hay que romper nuestras cajas de resonancia. Las cajas de resonancia son cuando nos rodeamos solamente de contenidos que vayan de acuerdo con nosotros y entonces después de un tiempo creemos que todo el mundo es como nosotros lo pensamos. Cuando nosotros vamos a la escuela tenemos que convivir con una diversidad impresionante de personas que tienen una diversidad de ideas. Cuando nosotros estamos frente a nuestra computadora, nosotros definimos todo el contenido que vemos. En un momento dejamos de escuchar cualquier cosa que no sea disidente, que es cómodo, pero el problema es que de
repente dejamos de nutrirnos de las ideas de los demás o dejamos de cuestionar nuestras propias ideas porque no hay algo que nos diga tal vez estoy equivocado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de buscar diferentes identidades. Si queremos saber más de música, lo que hacemos es tenemos que escuchar nueva música y tenemos que buscar otras voces. Para poder generar un futuro de ciudadanía digital que construya, hay que buscar muchas voces y sobre todo entender el mundo no es una playlist de un solo género. El mundo es un universo de música que deberíamos de tratar de buscar. Aprendamos a buscar diferentes ideas y diferentes opiniones. Creo que deberíamos de plantearnos una alternativa si no estamos de acuerdo con las restricciones de las redes. Sí, la alternativa es el mundo físico. La alternativa es encontrarnos con nuestros compañeros. La alternativa es convivir y platicar con las personas de nuestro alrededor. Las redes sociales son un ejercicio muy bueno de encuentro. Que si a mí me gustan los cómics, puedo conocer a alguien en Bolivia que también le gustan los cómics. Y entonces saber que ahí es ese lugar para poder ejecutar una parte de mi personalidad que tal vez no encuentro a mi alrededor. Pero la alternativa para realmente construir un pensamiento es a través del mundo físico. Finalmente, las redes sociales viven en un aparato. Las redes sociales viven en un servidor. ¿Quiénes son los que importan? Importan los que están a nuestro alrededor. Si no nos gusta una red social, esa es la alternativa. Recordemos que este es el mundo que vamos a vivir. Muchísimas gracias, Gaby y Axel, por haberme invitado. Para todos los que están ahí, si gustan seguirme a través de RichieDF en Twitter o RichieENZ en Instagram, ahí estoy para compartirles más cosas, para compartirles un poquito de mi cotidiano y de mis ideas. Muchísimas gracias, Gaby y Axel, por la invitación y nos vemos pronto. Gaby, por lo que veo, podemos ser más críticos y observadores, pero también hay un techo arriba de nosotros. Sí y no, Axel. Digamos que las redes sociales las construimos entre todos, pero las reglas las ponen unos cuantos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso significa que es una falsa construcción de las redes sociales. ¿Sabes qué? Ya me están dando ganas de estudiar sistemas o ingeniería y crear mi propia red social. ¡Vas! Pues sí, porque las reglas las ponen unos cuantos, aunque todos nutrimos las redes sociales y en esas reglas hay opiniones que no caben. Veremos cómo evoluciona, pero por lo pronto te apoyo en tu iniciativa, amigo. Oye, todo esto es muy interesante, pero me quedo pensando. ¿Qué? Pues estamos como desprotegidos, ¿no? Eso de que hacemos crecer las redes, pero ¿cómo nos protegemos? Pues no está tan sencillo. Por un lado, ya hemos hablado de que como ciudadanos tenemos derechos digitales. Además, los derechos de autor también están protegidos. A ver, explícame. Mejor te cuento en el próximo programa. Oye, vámonos a la papa, Axel, que ya hace hambre. Yo ya no quiero comer tortillas porque siento que voy a engordar. Las tortillas no te hacen subir de peso. Cuidado con el pan. Hay que tener la dieta balanceada. Acuérdate, proteínas, todas las vitaminas, poca azúcar, etc. Sí, ¿verdad? Lo malo es que vienen mis parientes de Hidalgo con pastes y me los acabo de una sentada. Ni me digas, que a lo mejor me voy de vacaciones a Saltillo y allá es pura discada. ¡Qué rico! Pues tenemos que irnos, pero por lo pronto recuerda que nos puedes seguir viendo en la página web jovenesencasa.sep.gob.mx y en nuestro Facebook de Jóvenes en Casa para que te unas a nuestra comunidad. O en nuestro canal donde puedes ver los programas de Jóvenes TV en Media Superior MX SEP. ¡Hasta la próxima!